Hola, ¿qué tal? Soy Alex Martínez, bienvenidos a otro video. Voy a estar colaborando con la tienda Quality Guitar, haciendo videos, reseñas, demos de guitarras, pedales, productos que ellos venden en su tienda. Y que pues si algo les llama la atención o algo les gusta, les dejo el link ahí abajo en la descripción para que ustedes puedan accesar y puedan explorar un poco más y conocer más acerca de ellos. Y pues en esta ocasión les traigo esta guitarra de la marca Vintage, que como pueden ver hace alusión a su nombre. La idea de esta marca es hacer guitarras de modelos clásicos, con acabados retros, con componentes de alta calidad, pero a un precio muy accesible. Vintage incluye en todas sus guitarras componentes de la marca Wilkinson, como lo es en el puente, en las pastillas y en los afinadores. Que cabe mencionar, sus afinadores cuentan con un sistema llamado Easy Locks, que permiten mantener la guitarra afinada aun y cuando uses el trémolo. Ahora voy a probar el sonido de cada pastilla. Estoy conectado a un ampli Line 6 en canal clean, ya que por el momento mi ampli Vox AC15 lo tengo en una sala de ensayo, no lo tengo disponible y este es el único ampli que tengo a la mano. Pero bueno, quitando eso, también estoy conectado a un Nobles Mini, un overdrive, para compensar que no tengo mi ampli y pues tener un poquito de ese overdrive natural. En esencia, si lo tuyo son las guitarras retro, que no escatiman en sus componentes y que aparte están a un precio súper accesible, vale la pena que te des la oportunidad de probar una de estas, aparte de que tienen colores súper chidos. Bueno, eso fue todo, gracias por ver este video, gracias por suscribirse y pues díganme qué les pareció, qué opinaron de la guitarra allá abajo en los comentarios. Si se animan a probar la guitarra, vayan a Quality Guitar, ahí en la descripción les dejo los datos, su sitio web para que puedan contactarlos y visitarlos. Listo, gracias, bye.